Pues, videito nuevo, bloxito nuevo. Hoy toca, hoy es pata day, toca día de piernita. Vimos aquí echando preentrenito y pues eso toca. Después nos vamos a poner a hacer el cuadro, a seguir con el cuadro que empezamos hace tiempo. Y traguito. Y pues a ver qué más hacemos, pero pues ya se la saben. Lienzo de todos los días, así que pues vamos a darle. Me lo voy a terminar esto, que ya venimos aquí llegando al gym. Les grabo un poquito de la rutinita, que ya traemos buena serie, ya traemos buen ritmo en cuanto a los días de pierna. Ya con ustedes eran como 5 semanas seguidas, creo. A lo mejor no es mucho, pero la verdad es que me aventé también una mala racha de no hacer pierna por varias semanas. Entonces venimos motivadillos y ya sé, como les digo, lo repito, obviamente ya saben su lienzo de día, así que espero lo disfruten. Se acabó, hay bastante gente en el gym, pero pues bueno, esperemos que mientras calentamos se baje un poquito. Nunca había venido hasta ahora, son las 2, siempre vengo o antes o después. Normalmente vengo como a las 3, entonces pues esperemos se empiece a bajar lo que calentamos y ya después esté más tranquilo, porque sí hay bastante gente y no me gusta, y pues tampoco para estar grabando. Pero bueno, vamos a darle a la patita. Siempre traigo mi botellota, pero no me gusta estarme moviendo por los aparatos y estar echando la rutina con la botellota tan grande. Es práctica porque no hay que servir de tanto, que tomo bastante agua durante el día, pero para estarse moviendo y estar ahí luego estorba. Así que vamos a rellenar esto donde traemos el preentreno y mejor nos vamos moviendo con esta. Ya si hay que rellenarla no pasa nada, pero más práctico. Ahora sí, basta de comerciales y basta de hacer tiempo, vamos a entrenar patita. Ahí estuvo un poquito de la rutina de pata del día de hoy. Manches, estuvo buena, ¿eh? Hoy sí intenté subir unas escaleras y me temblaban las piernitas. Bien, bien. Ya vamos agarrando buen ritmito. Vamos de regreso. Un camino que normalmente hago 15 minutos. Yo creo que hoy voy a hacer como media hora porque sí andamos batallando. Pero pues vamos a darle. Thank you.
Pues ahora sí, ya tenemos aquí el iPad, nuestro lienzo. Como no tengo muy claro, bueno, sí sé la idea, pero no sé bien cómo hacerlo. Antes de echar a perder la maderita, voy a tomarle una foto con el iPad y me voy a poner a hacer algún bocetillo en Procreate. Así no hay falla y podemos ajustarlo bien y también por el tamaño. Así que pues ahora sí, tocó ponernos a trabajar en nuestro lienzo de día. Tenemos nuestra clorofilita. Vamos a empezar con nuestro lienzo. Y pues sé que a lo mejor pensarán que el lienzo de ahí estuvo chafita, pero no quiero enseñar más porque este cuadro creo que ya lo había dicho cuando
grabé que pintamos el fondo de azul, pero va a ser un regalo, pero pues obviamente no quería dejar el video sin algo lienzo nuevesco, sin algo de arte, pero pues tampoco quiero enseñar todo el cuadro, porque como les digo, va a ser un regalo. Entonces, pues si las personas que a las que les vamos a dar el regalo lo ven, pues vale queso. Entonces, pues para qué arriesgarnos. Así que pues nada, eso fue un poquito de lo que hicimos el día de hoy. Pata day, comidita, lienzo, licuadito, bastante movidillo el día. Estoy muy cansado porque ahorita también salimos a correr un ratillo. Estamos entrenando para en octubre, para el cumpleaños de mi mamá, correr una carrera de 7 kilómetros. Hace muchos años corría, pero pues tiene rato que no corro, entonces estamos tratando de entrenarnos otra vez. Está costando bastante, pero ahí vamos. Y pues todavía tenemos pues como 2 meses, porque es a finales de octubre. Entonces esperemos lograrlo. Son 7 kilómetros en el Metropolitano, el parque aquí en León. Esperemos no fallecer en el intento. Nah, si no, pues ya caminaremos. Así que pues nada, gracias por haber visto este video, espero lo hayan disfrutado. No olviden, denle like, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita, aviéntense algún comentario y nos vemos mañana con otro vlogcito. Y acuérdense que también, aparte de todos los vlogcitos que se suben prácticamente todos los días, pues también se suben shorts, así que esos sí son diarios. Así que pues yo que ustedes me suscribiría para no perderme nada del contenido que estamos haciendo. Así que nada, nos vemos en el siguiente video.